Y en un juego con Yadier Martí, cuando Yadier Martí tuvo el año malo, que la, tuvo el año malo porque tenía la cabeza mala, ¿entiendes? Y cuando uno tiene la cabeza mala, las cosas no le salen bien. Y entonces ya él es muy amigo mío y veníamos hasta los juveniles juntos. De los juveniles juntos, que por cierto, él es pinche por mí, porque yo lo desplacé. Él era torpedero. Y yo lo desplacé de los juveniles, cuando llegué, lo desplacé para allá para que pichara. Que creo que fue una buena opción. Entonces, de Adel un año también empezó a hablar, hasta por poco nos vamos las manos. Por poco nos vamos las manos. ¿Existe los mismos peloteros industriales eran los que nos acusaban? Sí, los peloteros y los, el entrenador que estaba en ese momento en industrial eran los que nos acusaban de eso, ¿entiendes? Y la soga siempre parte por el más débil, yo era el más débil. Más débil en el sentido de que no era equipo Cuba, venía de la calle, no tenía, ¿entiendes? Y entonces me achacaban eso a mí, pero les mostré que no, que estaban equivocados. Cuando me acusaban, yo no hablaba con los pinches. Y había eso hasta que Rolando Verde, que ya te digo que fue el que resolvió ese problema. Nos fuimos en Granma, en Villa Bayamo, llamó a Yadier Martí, me llamó a mí, nos fuimos para las canchas para allá a hablar la camisa quitada. Y ahí hablamos. Y a partir de ahí se solucionó todo el problema. Antes de esa situación, la relación entre Luis Quintana y Yadier Martí era buena o venía un poco torcida por lo de los bolillos. No, para nada. Al contrario, el año antes nos llevábamos bien también y todo bien. Lo que pasa es que ya te digo, como Yadier Martí en ese momento tenía la cabeza mala, las cosas no le estaban saliendo bien. La culpa no hay que echársela a alguien, pues la culpa no es huérfano. Hay una historia que en Artemisa, Andrés Quintana, en una de las peleas más sonadas en Cuba, sale en defensa de Yadier Martí. Así mismo es, en Artemisa tuvimos un problemón allá con la gente en las gradas del público y estábamos nosotros en la misma trinchera contra que eso te quiere decir que no había, eso no trascendió, ya te digo. Verde nos llamó a camisa a quitar. Y hablamos y se resolvió el problema. No obstante, antes, yo le dije a Anglada, cuando biché ya de Martí, yo no juego. Cuando ya de Martí biché, yo no juego. Ya de Martí bichó aquí en el Latino contra Michel Pinofeo, el de Ciudad Ávila. Nos metieron en los himnos rum. Y el señor que pusieron en ese momento hizo dos errores y perdimos 4-0.